Alcanzarlos, gente, más o menos. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Toma, Omega! ¡No! ¡Wow! ¡No me dio el mugre! Vamos, 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 vamos. Nunca vamos a alcanzar. Eso yo lo puse, pero casi caigo. Sonic Pomni ha llegado a Sonic Forces Speed Battle, gente. Bueno, no es exactamente Sonic Pomni, ya saben, es Sonic Arlequín. No sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, pero por fin llegó, gente. Lo hemos estado esperando desde hace meses, desde que salieron las filtraciones. Y también estoy de vuelta, gente. Luego voy a explicar qué ha pasado con el canal, bueno, qué ha pasado conmigo más bien. Y qué va a pasar con el canal, cuáles son los planes. Voy a hacer un video dedicado a eso. Pero por ahora vamos a ver este personaje, gente, que ya lo he conseguido. Me he perdido de muchísimos personajes en esos últimos meses que no estuve creando contenido, pero estuve viendo el canal, estuve viendo sus comentarios todo el tiempo. Pero bueno, ya es momento, gente. Vamos a ver. En este video vamos a ver cómo, cuál es el gameplay del personaje, qué tal está, cuáles son las habilidades. Ya saben, lo de siempre, lo vamos a calificar. Vamos a probarlo, a ver si vale la pena. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y estamos jugando en PC, gente, porque en PC pues se ve mucho mejor. Aparte quiero que tengamos esta pantalla completa en horizontal. No, no quiero jugar con Choc, quiero jugar con el Sonic Pomni. A ver, gente, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, tengo un montón de personajes especiales. Como pueden ver, me perdí de muchísimos personajes, gente. Me perdí de muchísimos personajes en estos últimos meses que estuve ausente. Pero ya no va a ser así. Vamos a conseguirlos todos. Vamos a volver con los retos de suscriptores. Probablemente con los torneos también en un futuro. Espero volver a organizar torneos. Vamos a hablar de eso al final del vídeo. Sonic Pomni, gente. Sonic Bufón. Sonic Arlequín. Vamos a ver cuáles son las habilidades. Dice Comodín. Lanza un efecto diferente a tus rivales cada vez que uses este comodín. Un efecto diferente a los rivales cada vez que uses este comodín. Interesante. Ok, eso suena bastante original. Turbo Confusión. Este es una habilidad genérica. Y tenemos el Sonic Caja Sorpresa. Un Sonic por sorpresa. Esta caja con resorte llena de trucos confundirá a los rivales que se le encuentren. Vale, pero a lo mejor no se la pone enfrente, me imagino, o no creo que la ponga en varios carriles porque no dice que es en múltiples carriles. Probablemente la pone enfrente. Ahora las estadísticas, 9 de 10 en velocidad, 6 de 10 en aceleración y 3 de 10 en fuerza. La fuerza está muy baja, pero la velocidad está bastante rota, 9 de 10. La aceleración 6 de 10, nada mal. Aquí están las mejoras. Mejoras en el turbo. Tiene bastantes mejoras en el turbo, gente. Vamos a ver, se ve que va a estar bueno el personaje. Vamos a mejorarlo un poco. Duración aumentada del turbo, vale. Nivel 2 del Sonic Pomni. Y bueno, ya saben, vamos a jugar unas 3-4 partidas y luego vamos a calificar el personaje. Recuerden que estoy jugando en PC, es un poco más difícil de controlar. De hecho, ni siquiera recuerdo cuáles eran mis teclas. Así que esperemos que a la primera todo salga bien, porque no recuerdo cuáles eran mis teclas, pero... ahí está, ya. Ok, estaban bloqueadas. Vamos a ver. Al Sonic, el Sonic Pomni, el Sonic Arlequín. ¡No! No me quiten los objetos. Ok, muy bien. Esta caja, a ver. Ya. Vaya. Ok, está interesante. Simplemente pone 3 regalos en 3 carriles diferentes. Gente, no puedo spamear. No puedo jugar muy bien. ¡Ah! Me congelaron. ¡Oh! A ver, vamos a ver qué hace esto. Lanza una carta random. Pero bueno, obviamente no le di a nadie. Pero vamos a probarlo. Vamos a ver e intentar... a ver, aquí tengo que, de alguna manera... ¡Madre! ¡Woo! ¡Toma! ¡No le dimos a nadie! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a alcanzar a Chaos. Necesitamos probar esta habilidad. Necesitamos probar la habilidad de las cartas, gente. No nos vamos a ir a... ¡Ah! Eso fue un error. Eso fue un error del emulador, Eso fue un error del emulador. ¡Dame las cartas! ¡Dele! ¡Le dimos! ¿Y qué pasó? ¡Nada! ¡Qué au! Me di yo solo. ¡No! ¡El Super Shadow! El Super Shadow, gente. El Super Shadow. ¡Ah! Uy, quedado. Quedé en segundo. Quedé en segundo. Sí, quedé en segundo. Pensé que había quedado en tercero, pero quedé en segundo. Ok, gente. Entiendan que ese emulador... en emulador es un poco más difícil de moverse. como pueden ver, de repente hace movimientos que uno ni siquiera le indica. O sea, se mueve como le da la gana. Se mueve como le da la ganita. A ver, tenemos misiones, pero cuestan 150 Red Star Rings. Y no me voy a gastar 150 Red Star Rings ahorita. Aunque podría hacer una de red. A ver, dice, no te rindas hasta ganar la batalla. Participa en 2 batallas con cualquier personaje. ¡Perfecto! Va bien, va perfecto con el tema del vídeo, porque vamos a jugar otras 2 o 3 partidas. Otras 2 o 3 partidas con el Sonic Pomni. Y sí, sirve de que vamos a cumplir con el reto. Living in the city, you know you have to survive. ¡Ay! ¡Wow! ¡Uy, no! ¡Oh, gente! Es increíblemente difícil de esquivar. ¡No! Es increíblemente difícil de esquivar en emulador, entiéndanme, gente. Y además de que tengo como 1000 años sin jugar. Bueno, ahorita estuve jugando porque obviamente tengo que jugar. Toma tu regalo, que no ha servido. ¡Ah, sí, sí sirvió! ¡Oh! Es que les digo, es bien difícil, gente. Háganle el reto a ustedes. Háganle el reto a ustedes. Yo sé que no parece, pero sí es difícil. ¡Míralo! ¡La cream! La cream casi me da. ¡Oh! ¡Ah! Ya sabía. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué imposible está! ¡No puede ser! Me he humillado solito, gente. Me he humillado solito. Me he humillado solito en esta partida. He quedado un cuarto. Pero es que bueno, combinado con el ataque de red y mi ataque, era imposible. Hasta yo caía en mis propias trampas, gente. Hasta yo caía en mis propias trampas. No, no quiero tus premios, Tails. No quiero tus premios. Queremos ver nuestras misiones. Vamos a ver nuestras misiones. 1 de 2. Ok, nos falta otra partida. Por ahora me está gustando. Está bonito el personaje. No me parece de los mejores, pero me está gustando. Definitivamente me gusta mucho más que el Super Silver. Nunca voy a olvidar lo que sufrí. ¡Woo! Vamos a ponerles eso. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! 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 ¡Están locos! ¡Ah, no! Quería hacerme... ¡Ah! Quería caer. ¡Vamos, carta! Soy el Sakura Card Captor. ¡Uy! ¡Toma! ¡Qué buena! Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¡Uy! He saltado muy antes. Gente, me la jugué. ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Au! 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 ¡Toma! ¿Qué? ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Me he dado yo solo. Porque... Se salta, se agacha al instante en el aire, a veces sin mi autorizar. ¡Ah! ¡Ah! Todos nos estrellamos por culpa de Big. ¡Eh! ¡No! ¡Uy, Tails! ¡Casi me tocas! ¡Tío! ¡No, Tails! ¡No! ¡No! ¡No voy a poder! ¡Se me laguea! ¡Ah! ¡Ah! No iba a poder, gente. No iba a poder. Eso no es justo. No iba a poder, se me lagueó en el momento más preciso, gente. ¿Y qué anda con esos nombres asquerosos que se pone, gente? No sean puercos. No sean puercos, ¿eh? Ok, gente, esta va a ser la última partida con Sonic Pomni. Y vamos contra un Red nivel 14. ¡Wow! Gente, nivel 14. Se pasa de lanza. Es un contendiente, nivel 14. Quítense de mi camino. Les mando cartitas. Cartitas de... que predicen el futuro, como las de... ¡Miren ese Red! O sea, miren ese Shadow. ¿Qué? ¡Qué injusto! ¡No! Quítense de mi camino. O más bien, pónganse en mi camino para que les pegue con el bus. ¡Gente! Wow, soy ultra lento. Aunque se supone que tengo velocidad 9 de 10, pero los demás son nivel 20.000. Y yo soy nivel 0. Nunca los voy a alcanzar. Me voy a tardar unos como 30 minutos en alcanzarlos, gente. Más o menos. ¡Ay! ¡Toma, Omega! ¡No! ¡Wow! ¡No me dio el bugre! Vamos, 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 vamos. Nunca vamos a alcanzar. Eso yo lo puse, pero casi caigo. ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo esquivé esas nubes? ¿Cómo esquivé esas nubes en el riel? Y he quedado en primero. ¿Qué pasó? ¿Se nos desconectó el red? ¿O era un hacker? Se nos desconectó el red probablemente. Qué bueno, gente, qué bueno. Teníamos bien merecida esa victoria, la verdad. Bueno, gente de YouTube, hasta aquí hemos probado el personaje. La verdad está muy bueno, me ha gustado, está bonito. El diseño está muy bonito, me han gustado las habilidades, son buenas. Esta todavía no la termino de entender porque yo veo que solamente lanza una tarjeta y ya está, y le pega. No he visto que tenga un efecto diferente. Probablemente sí, tal vez tiene efectos, no sé, paralizantes o de diferentes tipos de elementos, no lo sé, pero yo no he notado nada. Díganme ustedes si notaron algo, algún efecto diferente en este movimiento. Este está genial. Es como el de Knuckles, el cazatesoros, este parecido, pero sí, está bueno. A ver, aquí está, se me pierde. Está bueno el personaje, me ha gustado. Yo le daría una calificación de un 7 de 10 porque no se me hace como de los mejores, pero es, bueno, sí es de los mejores, pero no es, ya saben, del top, ¿no? Sí es un buen personaje, pero no me parece que sea del top. Y bueno, gente, en cuanto a los torneos, los voy a hacer, solo que no sé si voy a dar premios porque ha sido un poco complicado. La última vez que tratamos de dar premios fue bastante complicado. Sí logramos dar algunos, pero no todos los pudimos dar. Y algunos creen que les quería hackear la cuenta por alguna razón, pero no, gente, es que a veces necesito acceder a sus cuentas para poder darle los premios, porque lamentablemente Sega Hardlight no pone la opción de dar, de regalar algún paquete. Estaría bien genial que pudiéramos simplemente, por ejemplo, darle aquí comprar y luego que diga lo quieres para ti o lo quieres para alguien más, y si le pones lo quiero para alguien más, que te pase su ID y listo, ya está, y se lo das, ¿no? Eso estaría genial, pero no se puede, gente, no hay manera de enviar regalos todavía. Esperemos que Hardlight trabaje en eso igual y lo podemos hacer el torneo gratis, no lo sé. Díganme ustedes en la caja de comentarios qué les parece, qué es lo que quieren hacer, y bueno, vamos a hacer esta semana, voy a estar haciendo retos, como acaba de llegar el Sonic Pomni, voy a estar haciendo puros retos de Sonic Pomni, Sonic Bufón, retos, ya saben, de que a lo mejor, no sé, solo utilizar el comodín o solo utilizar el boot, solo bla, 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 ya saben, retos como siempre lo hacíamos, y bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Voy a estar haciendo un vídeo de analizando el nuevo juego filtrado de Sonic Toys Party, Sonic Toy Party, algo así. Teorías, fechas de lanzamiento, posibles fechas de lanzamiento, análisis profundo del gameplay. Yo sé que ya tiene tiempo, pero igual lo quiero hacer. Y también vamos a hacer estos retos, gente. Y bueno, pues, también mi serie de Minecraft que quiero hacer de roleplay de Sonic va a estar bien épica, gente. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.